In 2015, I, John Malkovich, shot a film which will be held for 100 years. The time required to create Louis XIII. Imagine the future. You're late. You miss me that much? Must be terrible for you. Doing here? Así será la película que se estrenará y que jamás verás. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vengo a hablarles de la película 100 años, la película que nunca verás. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, así como también te invito a seguirme en mis redes sociales. Podrás encontrar los enlaces de mis redes sociales en la descripción de este video. Ahora sí, hablemos de esta película. Y es que su protagonista, el actor John Malkovich, tendrá 162 años cuando se estrene esta película. Y es que ni él, ni el elenco, ni ninguno de los presentes podremos disfrutar de 100 años la película que nunca verás. Jamás sabremos cómo fue la calidad interpretativa del protagonista, ni tampoco si estuvo a la altura de las órdenes del director. Pero suena tan devastador como real, porque ninguno de nosotros, lamentablemente, viviremos para verla. O al menos que alguien que nazca el día de hoy viva más de 100 años y de esta manera pues pueda disfrutar de esta película que no sé si es buena o es mala. Y la película se estrenará en el año 2115. Y ustedes dirán que sí, la película se estrena en el 2115. La cinta que imagina cómo será la Tierra dentro de un siglo permanecerá guardada en una caja de seguridad. Algo loco, ¿verdad? Esta caja de seguridad fue ideada por una empresa francesa, líder en la fabricación de cajas fuertes. ¿Pero qué creen? Cuando llega el 18 de noviembre del año 2115, el cronómetro encargado de la cuenta atrás se parará y el arca se abrirá de manera automática. Es que yo flipo, como dicen acá. Yo flipo, yo alucino con esto que estoy leyendo, que estoy viendo, y de verdad que es una locura total. Y es que su mecanismo hace que sea imposible destaparla antes del tiempo programado. Sin duda alguna, una premisa que subraya aún lo más emocionante y misterioso de esta idea. Pero ¿qué tiene esta película para que no la podamos ver? Y es que resulta que el argumento de la película se presta a las mil maravillas a formar parte de esta suerte de cápsula del tiempo del séptimo arte. Según el propio Malkovich, esta película es una visualización cinematográfica de lo que puede ser este mundo dentro de un siglo. Y a pesar de que faltan muchas décadas para poder ver esta cinta, ya existe un tráiler disponible que fue el que vimos al inicio, y aparte de este tráiler ya se encuentran también disponibles tres avances que arrancan con el diálogo inicial pero presentan futuros diferentes. En uno de los avances de esta película, la naturaleza reina el mundo del mañana. Así que vamos a ver. In 2015, I, John Malkovich, shot a film which will be held for 100 years. The time required to create Louis XIII. Imagine the future. Imagina el futuro. Ahí podemos ver que es como que pura naturaleza, puras plantas. Ese lugar es como un lugar en ruinas. Y ahí podemos ver la caja que se abre. Ahí hay una botella de coñac y está la cinta arriba. La verdad que pues les daré mi conclusión al final del video. Y ahí llega un hombre que, no sé, como que, bueno, según mi punto de vista, él
no quiere dejar que ellos saquen la cinta de esa caja fuerte para que no salga a la luz, pero quién sabe quién sabe cuál será la trama de esta película. Bueno, más adelante les daré mi punto de vista. Y en el otro avance que vamos a ver de esta película, los robots son los que controlan la Tierra, al estilo de las películas de ciencia ficción que intentaron predecir el devenir de la humanidad hace unas décadas. Así que vamos con el siguiente avance. Empieza igual el señor guardando la cinta con la botella de coñac en la caja fuerte, ¿vale? Eso es cuando él está guardando y la programa para que se abra dentro de 100 años, pero lo que imagina el futuro, pero en este futuro él es el que sale ahí, o sea, que tiene 100 años o más de 100 o 200 años, la verdad que no entiendo muy bien eso porque míralo, ahí veo que llega él con una mujer, pero él es el que está abriéndola después de 100 años. O sea, no lo entiendo y lo veo tal cual. No lo veo ni más viejo ni nada, al menos que haya viajado en el tiempo. Hey. What are you doing here? Bueno, este avance que acabamos de ver es como que igual, es lo mismo, pero presenta un futuro diferente en donde, bueno, ya vieron que es algo controlado por los robots. Así que vamos a ver el tercer y último avance de esta película en donde se presenta la tecnología que es quien monopoliza el entorno por completo, casi como ahora, pero elevado a la máxima potencia. Vamos a verlo. Empieza tal cual, lo mismo. I, John Malkovich, shot a film which will be held for 100 years. The time required to create Louis XIII. Imagine the future. Imagina el futuro. Imagina el futuro. Wow. Wow. Pero qué bello, ¿ah? ¿Eh? Eso sí es tecnología en su máxima expresión. O en su máxima potencia. Tres, dos, uno, y ahí se abre. Se abre la caja. Así que estoy con la intriga de saber de qué va la película o de qué trata. Y también lo que me causó mucha curiosidad, empezando la película se grabó en el año 2015. Del 2015 al 2115 son 100 años. Al parecer los productores, el productor o no sé quién diablos, regaló 1000 invitaciones para el preestreno de esta película y ustedes dirán, pero regaló 1000 invitaciones y la película es en el año 2115. ¿Cómo será posible que esas personas asistan a ese estreno en el 2115? Pues bien, dieron 1000 invitaciones para el estreno de esta película o para el preestreno, para que cada una de estas personas que tienen una de estas invitaciones las dejen a su futuro heredero y este heredero a su vez lo va a dejar a su heredero y así hasta que por fin den la película. Realmente algo que es como que una locura total, ¿eh? Además que la caja fuerte contiene el único negativo de esta película, de esta cinta, y se encuentra en los sótanos de la casa de Luis XIII en Francia. Quién sabe si allá por la nueva centuría los espectadores vean las películas en formato holograma. Se imaginan que en el año 2115 se abra esa caja fuerte y no haya manera de verla. Qué pérdida de tiempo y nosotros queriendo verla. De verdad, que no se puede, no se puede, no se puede, coño. Y espero que por allá en el año 2115, cuando yo esté bien muerto, aún exista YouTube y puedan ver este video. Ay, bueno, qué locura.
Según lo que cuenta el director, es que va dirigida al público del año 2115. O sea que eso será una monstruosidad de película. Pero mi punto de vista de esta cinta es que, bueno, por lo que hemos podido ver, es que es una película innovadora, futurista, en donde habrá inteligencia artificial, robots, viajes en el tiempo, hologramas, carros y naves voladoras. Eso debe ser un espectáculo como lo que acaban de ver en este momento por acá. Bueno, esto que he colocado ha sido una recopilación de las películas futuristas que pude encontrar en las páginas, y la verdad que son películas que yo ni siquiera había visto y aproveché para verlas y me gustaron. De verdad que me gustan bastante este tipo de películas. Pero lo que no sé o lo que no sabemos es si una película grabada en el 2015 y estrenada en el año 2115 va a estar a la altura de esa generación y cumpla las expectativas. Faltan 94 años para el estreno de esa película. Todo es realmente una locura. Y dime, ¿tú qué piensas acerca de todo lo que he dicho? Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario, me gusta y suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si hay algún video en específico que quieras ver que yo pueda hacer, bueno, déjalo también en los comentarios y yo estaré leyendo y haciéndolo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!